Continuamos con esta entrega de NDL. Tener un techo propio nos ofrece seguridad y calidad de vida, pero este es un buen momento para invertir. Nuestro asesor en finanzas personales, César Perello, nos orienta al respecto. Hola, bienvenidos a este momento en que vamos a tratar de dar luz a sus finanzas. Eso es una buena pregunta. Mire, siempre será un buen momento para comprar su casa o un mal momento. Lo importante en este caso es poner en blanco y negro lo que va a significar ese préstamo para usted. ¿Qué le quiero decir? Mire, mientras más alto es el pago del inicial que usted hace, más bajo va a ser el pagaré que va a ser. Y eso obviamente es lo que va a impactar su presupuesto mensual. Siempre será buen momento para hacer su préstamo hipotecario, comprar su casa, si usted tiene un buen inicial y si ese pagaré no resulta en un trauma para su presupuesto. Esto es una pregunta que mucha gente va a responder en sus casas de una manera y los otros una parte de otra manera. Para algunas personas es una deuda buena, para otras es una deuda mala. ¿Qué es una deuda buena? Una deuda buena es aquella que nos provee, nos paga, ¿verdad? Los intereses que nos devuelve los intereses que pagamos por ella. Y una deuda mala son esas que después que usted la consumió, por ejemplo, vacaciones, fiestas, ropa, después que usted la consumió, no le dan un retorno. Se supone que una deuda buena da un retorno y una casa regularmente da un retorno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene plusvalía en la mayoría de los casos y porque, mire, alguien me dijo un día, mi casa es mi hogar y un hogar no tiene precio. Este es probablemente uno de los truquitos que mucha gente no sabe y que resulta en un pago de intereses, pero que, mire, no se puede ni siquiera comparar. La próxima vez que vaya a tomar un préstamo hipotecario, usted sencillamente compare el escenario de 15 años y 20 años y verá que la diferencia del pagaré entre 15 años y 20 años, es decir, lo que impactará su flujo de caja, es mínimo. Pero usted va a estar pagando, ¿cuánto? 5 años más por una diferencia muy pequeña. Mi recomendación es que sea a 15 años o menos y también que le haga siempre su pellizquito, siempre su pago extraordinario a capital. Como decíamos anteriormente, cuando uno hace pagos extraordinarios al capital del préstamo, puede reducir también el tiempo en que lo va a pagar. Hay dos formas. Usted hace un pago extraordinario al capital y le dice, mire, déjeme la cuota igual, con lo cual va a reducir el tiempo de pago y con eso va a reducir muchísimo, pero mire, de manera increíble el interés que va a pagar. Le puede decir también, déjamelo, recalcúralo y pónmelo en el plazo anterior, con lo cual también, como el monto, el capital ahora es menor luego de su abono, también va a pagar un poco menos. Mi recomendación especial, mire, deje la cuota igual si puede y usted verá cuán rápido va a terminar ese préstamo. Eso es una pregunta, o esta es una pregunta muy interesante, porque va a depender. Es posible que sí y es posible que no. Si usted es un emprendedor, un genio de los negocios, una de estas personas que convierte el dinero y lo pone a producir en muchas cantidades, probablemente no es recomendable comprar esa casa, pagar esa casa, ¿verdad? Sino ponerlo a invertir. Y lo más probable es que usted tan bueno produciendo dinero que va a poder comprar la casa con lo que eso le deje, o pagar el alquiler, o pagar la hipoteca, o cualquier cosa. Ahora, si usted es como yo, un simple mortal que no sabe de negocios, que lo que sabe es de organizarse y está tratando de hacer su futuro y proyectar sus ingresos de manera contrastada contra los gastos, un simple mortal como yo y como mucha gente, si es así, es mejor comprar esa casa porque probablemente no encontremos en la calle un negocio que nos dé el mismo retorno que nos puede dar esa casa. Recuerden que pueden enviar sus preguntas a Perello-César, ¿verdad? En Instagram, y que sus preguntas y sus aportes siempre son más que bienvenidos, necesitados para ser parte de este segmento. Sigan con Noche de Luz.
Aclamado mundialmente, auténtico extra virgen Goya. Fruto de las aceitunas más sanas de España, de la primera prensada en frío. Premiados internacionalmente por su sabor y calidad superior. Si es Goya, tiene que ser bueno.